Obviously, I mean, the majority of the population is part Spanish, part Indian. So there's a... Mexicans have an inferiority complex, you know? Like, you know, we're poor, we were conquered, you know, America, like, I don't know. Thank you.
Curly hair, and he's all skinny, and I see his girlfriend down there in the kitchen all the time, and she's kind of cute, light skin, you know, kind of like a hippie chick, and I don't know, so when I see her in the kitchen, I end up watching her, and then like, you know, I don't know, a few weeks ago, I saw her down on the street, and she was like, way tall, like maybe taller than me. Freaked me out because I didn't get that from seeing her through the window. I know the people that live below and to the right. Well, their lights aren't on. Yeah, I can never see anything there. There's two girls in my psychology program live there, and one of them's this dykish Canadian that I don't care too much for. And then the other one is like Alejandra Villafuerte. And well, she's Mexican, she was born in Michoacan, but she grew up and has lived like her whole life in Chicago. And it's always weird seeing like quote unquote Mexicans like coming here, because I feel more Mexican than them. There's so many things they don't understand. Mire, martes al viernes se la da a tragar un hombre como a una mujer infeliz. Hay gente que le causa risa, pero mire cómo se hace en la calle, señor.
Mire cómo empieza a tirar la primera mordida y mire cómo empieza a tirar la primera persona y agua cambia de color. Ayer me dice una señora, yo estoy hasta loco. ¿Cómo es posible? La cámara de información va a encontrar también donde encontrar a un postrado de pasillo 8 y no podría faltar también. Mejor postor, mire cómo se domina cada serpiente, mire cómo se le saca la glándula salival. Al sacarle la ponzoña, mire cómo hago que el bendito vaso de agua cambie de color lo más bonito. Mire cómo se le da vida al señor a lo que no tiene. Si ahorita ves que me introduzco la cabeza de esta víbora en mi boca, y al sacarle la ponzoña ves que del pedazo de cartón brota lumbre, no me llame brujo, mago ni hechicero porque no lo soy. Pero si no brota lumbre, me escupe la cara. Que te estás quedando loco, ten cuidado. Mira cómo hay gente que el martes o el viernes te maldicen y mira cómo hacen que el hombre más valiente se tire las malditas garras. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Esto es lo peligroso, mire, que trae cabre que cierra, mire, esa es la peligrosa. No le llama el gaznate. El martes o el viernes agarran el retrato, la fotografía de un hombre, de una mujer. Fotografía de un hombre, el retrato, la fotografía de la mujer. Le untan, le embarran la sangre de la ponzoña de la víbora. Le untan, le embarran las cuatro esquinas. ¿Por qué cuatro esquinas? Porque cuatro esquinas tiene tu casa, tu hogar, tu negocio, tu trabajo. Lo más bonito, mire cómo brota la llamarada de lumbre. No le gusta, o ya no le queda su prenda de vestir. Llámese blusa, falda, pantalón, ¿qué hace usted con ella? ¿La tira, la rompe o la regala? Gracias, ¿qué hace usted, mi reino? Martes, viernes, te invito a que vayas al mercado más grande de la brujería, Guaraches.